bienvenidos todos. Con inmensa alegría nos hemos reunido en esta mañana para celebrar la Eucaristía en la que serán ordenados diáconos Juan Francisco, Nicanor y Adrián. En este día tan importante nos unimos a ellos mediante la escucha atenta de la palabra de Dios, con nuestra oración y con nuestra participación en la mesa de la Eucaristía. La comunidad cristiana recibe hoy un gran don del Padre y nosotros lo agradecemos con el canto de esta.
La paz esté con ustedes. Día de gran alegría para la iglesia. Algunos de los hermanos caminan ya un paso decidido hacia el sacerdote. Pero queremos pedir hoy para ellos el don del Espíritu, que les enseñe y les haga capaces de algo tan grande y tan hermoso en la iglesia como es, se aplica. No siempre nos echamos al servicio, nos comprometemos con el servicio. Empecemos pidiendo perdón al Señor, conociendo nuestra debilidad, pero confiando en su misericordia. Yo confieso ante Dios todo
ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Mira al mundo entero y proclamar el Evangelio. Cantad al Señor, proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Mira al mundo entero y proclamar el Evangelio. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orden y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Mira al mundo entero y proclamar. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, puesto que muchos se glorian de títulos humanos, también voy a gloriarme yo. A lo que alguien se atreva, lo digo disparatando, también me atrevo yo. ¿Qué son hebreos? También yo. ¿Qué son israelitas? También yo. ¿Qué son descendientes de Abraham? También yo. ¿Qué son siervos de Cristo? Voy a decir un disparate. Mucho más yo. Más en fatigas, más en cárceles, muchísimo más en palizas y frecuentemente en peligros de muerte. De los judíos he recibido 5 veces los 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido lapidado. 3 veces he naufragado y pasé una noche y un día en alta mar. ¿Cuántos viajes a pie? Con peligros de ríos, peligros de bandoleros, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Trabajo y agobio, sin dormir, muchas veces, con hambre y sed, a menudo sin comer, con frío y sin ropa. Y aparte todo lo demás, la carga de cada día, la preocupación por todas las iglesias. Palabra de Dios. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: he deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no volveré desde ahora en los frutos de la vida hasta que venga el reino de Dios. Tomando pan, pronunció la acción de gracia, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre,
que se derrama por vosotros. Los discípulos se pusieron a discutir sobre quién de ellos debía ser tenido como el primero. Jesús les dijo: los reyes de las naciones los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino el primero entre vosotros, pórtese como el menor, y el que gobierne, como el que sirve. Porque, ¿quién es más, el que está en la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros, como el que sirve. Recién la comunidad en el mundo judío, excluyendo
incluyendo a los que son considerados los de fuera. La superación de este repliegue con el impulso misionero. No se trata solo de servir a la iglesia. Se trata de ir configurando una comunidad que sabe salir de sí misma al encuentro de los demás. Ciertamente el servicio es fundamental, pero marca a todo y a todos en la iglesia. Tiene su fuente en Cristo y en su Evangelio. El servicio de los varones apostólicos empieza por atender a las viudas, pero es mucho más amplio. El servicio es hablar de Jesús. Lo hizo Esteban y lo pagó con la vida. Como Pedro y los demás apóstoles abrieron la puerta del cenáculo y salieron a la calle a hablar de Jesús. Así ahora la violenta persecución que se desató provocó que todos, pero los apóstoles, se dispersaran por Judea y Samaria. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. Y la ciudad se llenó de alegría. Siempre el verbo o la acción de salir, de ponerse en camino para hablar a todos de Jesús. Es hablar de Cristo y es en realidad adoptar el estilo de vida de Jesús. Santo Padre Francisco nos recuerda continuamente, nos provoca con su invitación. La iglesia en conversión pastoral y en salida misionera. Es hermoso recordar algunas de sus palabras, precisamente a San Juan. ¿Cuál es el sitio donde Jesús, dice el Papa, estaba más a menudo, donde se le podía encontrar con más facilidad? Por los caminos. Podía parecer transeúnte sin morada fija, porque estaba siempre por la calle. La vida de Jesús estaba por los caminos. Sobre todo nos invita a percibir la profundidad de su corazón, lo que él siente por la gente. Por la gente que encuentra. Esa interior de compasión yendo a la multitud. Porque ve a las personas cansadas y extenuadas como ovejas sin pastor. Y estas otras del Papa Francisco, también a sacerdotes en Sarajevo, hace menos de un mes. ¿Qué significa para un sacerdote y para una persona consagrada? Hoy, aquí, en Bosnia y Herzegovina, servir al rebaño de Dios. Pienso que significa realizar la pastoral de la esperanza, cuidando las ovejas que están en el redil, pero también yendo, saliendo a la búsqueda de cuando se espera la buena noticia, y no saben allá por reencontrar solos el camino que nos conduce a Jesús. Encontrar a la gente incluso aquella parte del rebaño que está fuera del redil, lejos, en ocasiones sin conocer aún a Jesucristo. Hermosas palabras de dos ocasiones distintas del Santo Padre. En aquellos días, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate, marcha hacia el sur, por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Felipe se levantó y se puso en camino. La iglesia, impulsada continuamente por el Espíritu, va encontrando los caminos siempre nuevos que le abre el mismo Espíritu. Va creando las estructuras y los ministerios que necesita para realizar esa tarea, llevar el Evangelio de Jerusalén a Roma, abriendo puertas y derribando fronteras. En primer lugar y ante todo, las puertas y las fronteras de nuestros corazones, de nuestros propios corazones, de creyentes y de pastores. La historia de Felipe con el ministro de la Reina de Etiopía es al mismo tiempo.
parábola de la tentación, paradigma de la tarea de la iglesia. La encarnación no es otra cosa que la salida del Hijo de Dios, enviado por el Padre, al camino del desierto del mundo. Ha venido a buscar al hombre que va de vuelta, perdido en sus preguntas sobre un mundo lleno de mensajes de Dios que él no entiende, y de sangres y lágrimas que entiende menos todavía y no puede encajar. ¿De quién habla tanta gente, tanta sangre, tantas lágrimas? ¿Qué sentido tiene, si algún sentido tiene? El cristianismo, decía San Juan Pablo II, comienza con la encarnación del Verbo. Aquí no es solo el hombre quien busca a Dios, sino que es Dios quien viene en persona a hablar de sí al hombre y a mostrarle el camino por el cual es posible alcanzarlo. Jesús se ha mostrado a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Lo ha hecho cargando sobre sí todas las sangres y todas las lágrimas de la humanidad. La historia de Felipe, con el ministro de la Reina de Antioquía, es también paradigma de la tarea de la Iglesia. El Espíritu dice y empuja a la Iglesia: acércate. Acércate a la gente. Pégate al hombre que se interroga, que se hace las preguntas importantes en un contexto en el que muchas referencias son creyentes, pero no descifrables. Porque no se hace preguntas por el vacío del desierto que reina alrededor. Escucha las preguntas. Haz propias esas preguntas, porque también tienen eco propio corazón. Interpela al que no se pregunta. Interpélalo con el mensaje de tus labios o con lo que dice de ti el compromiso de tu vida, contra la corriente de las pautas que manda la cultura dominante. Pero sobre todo, no dejes de anunciar el amor de Dios, de gritar la buena nueva de Jesús. Tu presencia junto a los hombres y tu palabra permita a los que te ven y te escuchan continuar su camino con una alegría nueva y distinta. Esta historia nuestra, un Dios que sale en busca del hombre que se ha perdido, que está de vuelta por el camino del desierto, se hizo realidad de una manera muy literal en Pablo de Tarso. El Hijo de Dios dio alcance en el camino de Damasco. Ahora es Jesús quien pregunta: ¿por qué me persigues? Quien se presenta y le indica a Pablo lo que ha de hacer. Los caminos de Pablo en sus múltiples viajes son la realización de esta tarea encomendada y la repetición de los caminos del mismo. Llevado de acá para allá por el Espíritu, por tierra y por mar, habla de Cristo, anuncia el Evangelio, sin esconder, sin avergonzarse de él, sin adulterar. Cumplirá el objetivo final del libro de los Hechos: llevar la memoria del nombre de Jesús de Jerusalén a Roma. Él lo ha encontrado, o mejor, sabe que ha sido encontrado, alcanzado por el mismo Señor. El texto de la carta de Corintios que hemos acogido hoy como mensaje del Señor nos habla de cómo entiende Pablo todo el conjunto de su ministerio. Precisamente ese ir y venir entre contradicciones, peligros, dificultades, persecuciones y preocupación por todas las iglesias. Todo eso no es otra cosa que la forma de mostrar que es siervo de Cristo. ¿Son siervos de Cristo?, pregunta. Diáconos, dice precisamente el texto griego, diáconos. Voy a decir, es para, dice Pablo,
mucho más yo. Ya lo había anunciado unas páginas antes de la misma carta. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. Si en el texto que hemos leído en la celebración usa diálogo de Cristo, en estas líneas se refiere a la relación con los creyentes y usa un término más fuerte quizá que el de diálogo. Esclavo. Sí, esclavo vuestros por Jesús. El servicio, la diaconía, la esclavitud en el ministerio pastoral no es algo trivial. Es hacer presente la diaconía de Cristo, el servicio de Cristo, la esclavitud de Cristo. Pablo ha cambiado su vida del Señor Jesús. Lo hemos escuchado hoy de labios del Maestro. ¿Quién es más? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad? El que está a la mesa. Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. ¿A qué servicio se refiere el Señor en la cena pascual? Al lavatorio de los pies que nos narra San Juan. Ciertamente. Pero como signo de lo que constituye la vida toda de Jesús. La vida entregada por nosotros los hombres y entregada hasta la muerte de cruz. El suplicio de los esclavos. No podemos olvidar el himno de la carta a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. La diaconía de Cristo es la entrega de su vida, es la entrega de su cuerpo y su sangre que pone en manos de los discípulos la cena pascual y pone en manos de todos los hombres en la cruz. El hermoso texto de San Juan Pablo II relaciona la encarnación, citando también la carta de los Filipenses, con la Eucaristía y con el ser mismo de Dios. Contemplemos, dice el Santo Papa, a Jesús en este gesto del lavatorio de los pies que parece darnos la clave para comprender su propio ser y su propia misión, su vida y su muerte. El gesto de Jesús indica un amor completo en el contexto de la institución de la Eucaristía y en la clara perspectiva de su pasión y su muerte. Un gesto que revela el sentido de la encarnación y más aún, la esencia misma de Dios. Dios es amor y por eso ha asumido la condición de siervo. Dios se pone al servicio del hombre para llevar al hombre a la plena comunión con él. El servicio cristiano, la esclavitud, con este sentido fuerte de entrega de la vida, antes de ser un determinado ministerio en la comunidad, una tarea concreta e identificada, es como el nervio de la antropología cristiana, una manera de entender el ser humano. Es como el nervio de todos los ministerios concretos. Para ser obispo, vigilante, como para ser presbítero, anciano, hay necesidad de demostrar que uno ha recibido el don del Espíritu Santo que nos hace diáconos, servidores. Algo que nunca dejaremos de ser. Que parece en esta solemne celebración la entrega de una dignidad, la concesión de un honor, el reconocimiento humilde de nuestra incapacidad e insuficiencia. Pedimos al Señor que envíe sobre ustedes el Espíritu de Jesús, porque solo fortalecidos con su gracia podrán desempeñar con fidelidad su servicio. Servicio total.
El Señor nos bendiga con su amor y nos llene de amor. Al momento central de la operación, Juan Francisco, Nicanor y Adrián manifestarán ante el obispo y ante nosotros la voluntad de recibir el diaconado. Prometerán observar y vivir el celibato como signo de amor a Dios y a todas las personas. Así concluirán con la promesa de respeto y obediencia al obispo y a sus sucesores. Luego pediremos a todos los santos su intercesión ante Dios por estos hermanos nuestros que van a ser ordenados diáconos. Seguidamente, mediante el gesto de la imposición de manos y la oración de consagración, el obispo pedirá a Dios que derrame su espíritu sobre estos ordenados para que reciban el ministerio de diaconato. Queridos hijos, Adrián, San Francisco, Canor, antes de entrar en el orden de los diáconos, debéis manifestar ante el pueblo vuestra voluntad de recibir este ministerio. ¿Queréis consagraros al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Queréis desempeñar con humildad y amor el ministerio de diáconos como colaboradores de orden sacerdotal y en bien del pueblo cristiano? ¿Queréis vivir el misterio de la fe con alma limpia, como dice el apóstol, de palabra y obra proclamar esta fe según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? ¿Estáis preparados para abrazar el celibato? ¿Prometéis ante Dios y ante la Iglesia, como signo de vuestra consagración a Cristo, observar durante toda la vida el celibato por causa del reino de los cielos y para servicio de Dios y de los hombres? ¿Queréis conservar y acrecentar el espíritu de oración, tal como corresponde a vuestro género de vida, fieles a este espíritu, celebrar la liturgia de las horas según vuestra condición, junto con el pueblo de Dios y en beneficio suyo y de todo el mundo? ¿Queréis imitar siempre en vuestra vida el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre serviréis con vuestras manos? Thank you.
suscita tu bendición a estos que juzgamos aptos para el servicio de los santos misterios. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Asístenos, Dios Todopoderoso, quien concede toda gracia, establece sus misterios y regulando sus órdenes. Inmutable en ti mismo todo lo que nuevas, por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, palabra, sabiduría y fuerza tuya, con providencia eterna todo lo proyectas y concedes en cada momento cuanto. Tu Iglesia, cuerpo de Cristo, enriquecida con dones celestes variados, articulada con miembros distintos, glorificada en admirables culturas por la acción del Espíritu Santo, la haces crecer y dilatarse como templo nuevo y grandioso. Como un día elegiste a los levitas para servir en el primitivo tabernáculo, así ahora has establecido tres órdenes de ministros encargados de tu servicio. Si también en los comienzos de la Iglesia de los apóstoles de tu Hijo, movidos por el Espíritu Santo, eligieron como auxiliares suyos en el ministerio cotidiano a siete varones acreditados ante el pueblo, a quienes orando e imponiéndoles las manos, confiaron en el cuidado de los jóvenes, a fin de poder ellos entregarse con mayor empeño a la oración y a la predicación de la palabra. Suplicamos, Señor, que atiendas propicio a estos tus siervos, quienes consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio del altar. Envía sobre ellos, mi Señor, el Espíritu Santo, para que fortalecidos con tu gracia los siete dones, desempeñen con fidelidad el ministerio. Que resplandezca en ellos un estilo de vida evangélico, un amor sincero, solicitud por pobres y enfermos, una autoridad discreta, una pureza sin tacha, una observancia de sus obligaciones espirituales. Que tus mandamientos, Señor, se vean reflejados en sus costumbres. El ejemplo de su vida suscite la imitación del pueblo santo. Que manifestando el testimonio de su buena conciencia, perseveren firmes y constantes con Cristo, de forma que imitando en la tierra a tu Hijo, que no vino a ser servido, sino a servir, merezca reinar con él en el cielo.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. A Francisco, Nicanor y Adriana ya son diáconos. Serán revestidos con la estola diaconal, es decir, cruzada sobre el cuello y la espalda, y con la rama, el libro de los evangelios, recordando que han sido creados para su proclamación y cuya predicación debe de ejercer con fe de palabra. Los ritos de ordenación concluyen con el abrazo y el beso de la paz por parte de la vida. Puede sentarse. María, recibe el Evangelio de Dios, el cual ha sido constituido en el sacramento. Convierte en fe viva lo que lees, lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. Paz. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual ha sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees. Lo que has hecho fe viva, enséñalo. Cumple aquello que has enseñado. Thank you.
Tu hijo quiso lavar los pies de los discípulos para darnos ejemplo. Recibe los dones que te presentamos y haz que al ofrecernos como oración espiritual nos llenemos de espíritu, de humildad y de celo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario alabarte y darte gracias, Padre Santo, Dios omnipotente y misericordioso, de quien proviene toda la paternidad en la comunión del Espíritu. En tu Hijo Jesucristo, sacerdote eterno, siervo obediente, pastor de los pastores, has puesto el origen y la fuente de todo ministerio. En la viva tradición apostólica de tu pueblo, peregrino en el tiempo, con la variedad de los dones y de los carismas, tú eliges dispensadores de los santos misterios para que en todas las naciones de la tierra se ofrezca el sacrificio perfecto, y con la palabra y los sacramentos se edifica la iglesia, comunidad de la nueva alianza, templo de tu gloria. Por este misterio de salvación, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu alabanza. Veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María.
esposos apóstoles, la de los santos apóstoles, Marcos, Pedro, Pablo, Andrés, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todos su protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna, cuéntanos en nuestros enemigos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado. Cual la misma de su pasión, como pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo Todopoderoso, dando gracias te bendigo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que se ha entregado por vosotros. Por Cristo, por él.
a la representación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Thank you.
Ustedes, Señor, a tus siervos, alimentados con esta Eucaristía, la gloria y la salvación de tus hijos. Señor, siempre fieles y listos del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios que os ha llamado para el servicio de los hombres de su iglesia, conceda una gran solicitud hacia todos, especialmente hacia los pobres y afligidos. Os ha confiado la misión de predicar el Evangelio de Cristo, os ayude a vivir según su palabra, para que seáis sus testigos convincentes y sinceros. Amén. El que os hizo dispensadores de sus sacramentos, de ser imitadores de su Hijo Jesucristo, para ser en el mundo ministros de unidad y de paz. Amén. A todos vosotros que estáis aquí presentes, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que extienda sobre ustedes. Una pequeña palabra para papás y mamás. Hoy hay aquí familiares felices, yo soy el Nicanor Francisco de Adriano. Pero hablar con vosotros, papás y mamás, es la realidad. Uno de los mayores problemas para entrar al seminario son los papás. Podríamos pensar que la principal objeción a la vocación sacerdotal está en el ambiente tan perverso que tenemos. Uno de los factores más importantes que impiden que los chicos entren en el seminario, los papás y los mamás, que quieren asegurar a su vida. Les digo, sed felices con un hijo sacerdote. Sed felices. Recuerdo que me dijo mi padre, el padre de mi madre estaba encantado con la educación. Pero apareció en mi vida en preuniversitaria, cuando iba a ir a la universidad, me fui a enseñar. Lo dije a mis padres, una alegría enorme. Pero mi padre me dijo, con la alegría que dijo, yo tenía contigo otros planes. Yo tenía contigo otros planes. Pero me alegra mucho esta decisión que has tomado. Quiero decirlo fuerte, por una parte quiero agradecer a las familias de Nicanor, de Juan Francisco y de Adriana.